Ahí está LeBron James. Está pasando. Vamos para allá. Miren, miren. A ver si aquí se los puedo enseñar. Mira, ya está abrazando a la otra persona. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, chicos, nos encontramos en Houston, Texas. Aquí está conmigo mi compañero Roberto. Vinimos hoy básicamente para ver un partido de la NBA, que es Houston Rockets contra Los Ángeles Lakers. Y la verdad es que estoy súper emocionado. Ahorita está lloviendo, lamentablemente. Estamos aquí en Estados Unidos, por cierto. Está lloviendo, pero bueno, eso no nos detiene. Y pues vamos a ver qué podemos hacer aquí para tomarnos unas fotos antes del partido, que son las 3 de la tarde y el partido empieza a las 7. Así que, let's go. Y ya hemos llegado al lugar, chicos, para tomarnos unas fotos. Ahora aquí estoy con la camarita y el Roberto ya está. Vamos a tomarnos unas fotillos. Como pueden ver, se ve súper cool. La verdad es que el fondo, que tiene un chorro de luces, nos va a ayudar bastante. Lamentablemente hace rato estuvo lloviendo y ahorita tenemos la oportunidad de tomar las fotos. Ok, chicos, ya estamos en otro lugar para tomar unas fotos. Chéquense este vistonón. Se ve súper padre. Este piso no sé qué nos hace que se vea chido. Bueno, voy a tomarle una foto a Moyon con el teléfono. Ponte ahí, Moyon. Ahí estás bien. Va, 3, 2, 1... Pues miren, nos está llenando de lluvia, la verdad es que está súper intenso. Ya estamos yéndonos para el partido de básquet, aunque son las 4 de la tarde más o menos. Queremos entrar a las 5 porque tenemos la oportunidad de saludar a los jugadores si entramos mucho más temprano que a los demás. Y pues nada, ahorita estamos ya a punto de irnos, estamos mojándonos, pero queremos tomar unas fotillas como quiera. La vida es una y hay que aprovecharla, pues no vengo todos los días a Houston. A ver chicos, Estados Unidos oscurece. Datos curiosos de aquí de Houston. No hay mucha gente en la calle. Como pueden ver, estamos vacíos. Creo que ya me veía muy oscuro, no sé. Estamos muy vacíos en las calles, aunque es sábado. Es muy poquita la gente que hay aquí. La otra vez que vine había bien poquitos carros. Esta vez hay muchos, no sé por qué, pero sí hay bastantitos carros. Y otra cosa es que el transporte público aquí está bien reducido. Hay bien poquitos autobuses. Hay un tranvía, pero ahí pasa cada 20 minutos, no sé. Está muy, muy reducido. Como que la gente no lo usa porque hay demasiados, demasiados carros. Carros y carros y carros. Me comenta aquí mi compañero Robert que aquí 8 de cada 10 personas tienen vehículo en Estados Unidos. Entonces es impresionante la cantidad de carros que hay. Todo mundo puede tener un carro, por así decirlo. Entonces está súper cool, esos datos interesantes. Y pues bueno, apreciamos los edificios que están súper mega gigantes. Y eso me vuelve loco. Vamos para el partido, venga. Y listo chicos, ya hemos llegado. Aquí tenemos detrás de nosotros el Toyota Center, que es el lugar donde juegan los Houston Rockets. Como pueden ver, aquí está gigantesco. Bueno, realmente no está tan grande. Y aquí también, por ejemplo, tenemos a diferentes conciertos que realizan en este lugar. Son las 4 de la tarde, el partido empieza a las 7. Van a decir, ¿qué caldo es este vato? O sea, ¿qué caldo? Significa que llegas muy temprano a un lugar cuando ni siquiera ha empezado. Pero bueno, lo importante es que, ¿por qué llegamos temprano? Porque las primeras personas que entren tienen la oportunidad de bajar, aunque tus asientos estén hasta el tope como los míos, y saludar a los jugadores cuando van entrando a la cancha. Entonces, pues está chido. Y también que te regalan algo. La otra vez me regalaron un calendario. A este vato le regalaron un monito de un jugador, que es una cabezota. Entonces chicos, pues vamos a ver qué rollo. Vamos a estar aquí esperando y nos vemos en un rato cuando esto ya esté lleno de gente. Venga. Chicos, ahora nos vinimos para una placita. ¡Gatos! ¡Déjame grabar! Mira, perro, yo voy a andar grabando aquí cuando se me antoje. En esa placita tenemos como que algunas luces, un sonido muy ambiental. Como pueden ver, acá está todos lucientas. Pues nada, estamos esperando para el partido. Nos vinimos para acá para relajarnos un poco. Además que yo quería hacer del baño. Y se ve muy bonito. Es una plaza en Gringolandia. Aquí tenemos una estatua. Esperemos si se pueda ver. Allá va la gente, tampoco se ve, pero bueno, pues nada más quería comentar eso. Pues ya, vamos para el partido. Ok chicos, ya estamos aquí y como pueden ver, toda la gente está acá y ya estamos formándonos en la fila. Estamos a punto de entrar, ya la gente por allá se está poniendo de buen el ambiente y pues nada, ya estamos expectantes de ese partido. Y ahí la gente está ahí diciendo que se mueven en la fila. Estoy emocionado, ahorita vamos a ver qué más podemos ver. Chicos, ya estamos entrando hacia el estadio, ya estamos, bueno, ya está aquí enfrente de mí para que lo chequen. Aquí tenemos los tickets y pues nada, miren, aquí tenemos el estadio. Se ve increíble, súper gigantesco. Ustedes lo pueden ver gigante, yo lo veo pues un poquito más pequeño, la verdad, porque aquí tengo la cámara un poco wide, pero está muy bonito y podemos apreciar todo. La pantalla está gigantesca, la verdad, está hermosa. ¿Tú qué estás viendo, bro? Checando dónde vamos a estar.
Nosotros vamos a estar hasta mero arriba, pero pues aquí podemos ver. calla. Hat-trick, okay. Vamos a estar un poquito arriba, pero trick shot. Queremos ver aquí qué onda. En esos momentos nos estamos dirigiendo hacia donde podemos ver al equipo de los Lakers lo más cercano posible. Nos acaban de decir que podemos ir por esta zona y pues queremos ver si es cierto, porque pues sí queremos ver a los Lakers lo más cerca. Nada más que no sabemos qué rollo, está todo muy gigantesco aquí. Hay demasiadas cosas que no sabemos ni qué onda, pero como quiera, pues igual podemos ver a LeBron James de cerca, no sé, sería genial. Lo bonito y tal vez no tan bonito es que venden mucha ropa, y lo no tan bonito es que está muy caro. Entonces, por ejemplo, estas, ¿qué, cuánto valen? No sé, $130, bro. O sea, nada más esto, yo creo que por... es lo que casi me costó el boleto. Me costó $150, entonces no sé si lo valga, está un poco caro. Tenemos una Toyota, porque aquí es el Toyota Center. Está muy caro las cosas de la tienda, ¿eh? Pues nada, vamos a ver dónde podemos ver a LeBron James. Es nuestra misión del día de hoy. Ok, ya pudimos llegar. Estamos súper cerquita para tomar una foto con los jugadores. Me voy a acercar lo más posible. No se ve absolutamente nada, pero como quiera ahí podemos ver a jugadores tirando. ¿Tú ves algo? No conozco a nadie. Yo sí conozco varios de ahí. Por ejemplo, está Kuzma. Ah, está sí. Jason Kidd. Pero no traigo mis lentes. Está... Caldwell Pope. Y así, pues hay muchos jugadores muy buenos allá. Estamos esperando a LeBron James. LeBron James. Esperemos si ya podemos verlo. Aquí va a aparecer, aquí va a pasar por esta zona. Pues la gente se va a emocionar. Aquí están todos los fans de los Lakers. Hay muchos fans. Está muy emocionante. Está la super pantallota. Y nosotros vamos a estar hasta el fondo, hasta medio arriba. Pero nos dejaron subir y eso es lo más impresionante. Ahorita que llegue LeBron, voy a grabar algo. James, ahí está LeBron James. Está pasando. Vamos para allá, miren, a ver si aquí se los puedo enseñar. Mira, ya está, abrazando a la otra persona. Ese es LeBron James. Bueno, aquí no se ve nada, pero miren acá en el celular. Es que también aquí estoy grabando un video para YouTube, chicos. Los de Instagram, mira, ya está LeBron James. Un poco tapadillo, saludando ahí gente. Pero ahí estamos, let's go. Y pues bueno, aquí no se pudieron ver nada. A lo mejor desde el teléfono les voy a mostrar la historia que grabé en esos instantes de LeBron James. Pues ya está calentando el vato, ya está dándole duro. Allá con las canastillas, ustedes no lo pueden ver tanto, pero bueno. Ya está también James Harden entrando, que es una de las estrellas de los Houston Rockets. Toda la gente obviamente le está aplaudiendo y pues al final del día es la estrella de este lugar. Pues aquí todos los de aquí estamos con LeBron James, pero la gente en general está con James Harden, que está en la otra canasta, que obviamente no pueden ver, pero bueno. Logramos estar un poquito más cerca de lo habitual. Pues está muy cerca relativamente de lo que estábamos ya anteriormente. Sin embargo, tenemos que aprovechar esta vista porque vamos a estar hasta mero arriba. Lamentablemente vamos a estar súper alto y aquí está genial. La última vez estuvimos, si no mal recuerdo, por estos asientos, pero ahora no es es la excepción, porque tenemos que estar lo más alto porque están muy caros, ya que viene LeBron James, viene Anthony Davis, que son súper estrellas y está súper intenso. Espero poder grabar algo desde mero arriba. Si no, pues nos vemos hasta el final o a medio tiempo a ver qué puedo grabar y así, no sé. Y bueno, chicos, interrumpimos este video porque lamentablemente ya lo demás no se escucha absolutamente nada. Les voy a mostrar aquí las imágenes de lo que estaba grabando, de que realmente estábamos muy arriba. Ustedes a lo mejor lo ven muy, muy lejos, pero realmente sí se veía lo que es las jugadas, etcétera, etcétera. No lo voy a poner porque se escucha demasiado. Al final el partido estuvo excelente, fue una experiencia magnífica. Si a ustedes les gusta el baloncesto o si no les gusta, van a pasársela de locura, porque la gente se la pasa gritando, se emocionan. Es impresionante cómo los jugadores la clavan, saltan demasiado. La experiencia es muy, muy, muy padre. Sobre todo que yo soy un aficionado del baloncesto, esto para mí fue muy genial. Así que chicos, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que les haya gustado. Fue un vlog súper rápido, no tenía planeado grabarlo, pero bueno, dije, llevo la GoPro, vamos a intentar algo. Y eso fue lo que salió. Al final del día salió bien, yo creo. Estoy muy blanco, ¿no? Pero bueno, eso no importa. La barra ya me está creciendo, por cierto. Ahí vamos poquillo a poquillo. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Pásensela chido y nos vemos pronto. Mi nombre es Luis Vega y, como dice el dicho, nos vemos a la próxima. ¡Chao! Está padre porque miren, cambia de colores, no sé, está cool. Pero bueno, aunque ni siquiera estoy grabando con esto el sonido, ¿verdad? Estoy grabando con la cámara. Pero bueno, chicos, bye.